El presidente de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, José Alfredo Corona Lizárraga, informó que alrededor de 400 árboles serán derribados para la construcción del distribuidor vial del Cerro de la Galaxia. Dijo que el coordinador de Medio Ambiente local ya se encuentra realizando un estudio de impacto ambiental en esa zona. Advirtió que con la tala de los 400 árboles en el Cerro de la Galaxia, se le va quitando a la ciudad capital su distintivo de Ciudad de las Flores. Ahora, en lugar de ser la Ciudad de las Flores, seremos la Ciudad de las Carreteras. Corona Lizárraga dijo que a pesar de todos los contra que significa este distribuidor vial en el Cerro de la Galaxia para el medio ambiente, el proyecto sigue en pie ya que las autoridades así lo decidieron. No obstante, advirtió que estarán trabajando en su estudio de impacto ambiental y de ocasionar un impacto con mayor afectación tendrán que manifestarlo a las autoridades correspondientes con la finalidad de que este proyecto se pare. José Alfredo Corona comentó que es necesario analizar la situación en materia de medio ambiente que le espera al Cerro de la Galaxia, puesto que no solo se tiene el proyecto del distribuidor vial, sino también la construcción de una clínica correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social. El edil aseguró que propondrá al Cabildo Jalapeño un dictamen para proteger los espacios verdes de la ciudad y no se pueden realizar más obras de infraestructura carretera o de otro tipo.